Desde aquí os quiero mandar un abrazo y un saludo a todos y a todas y deciros que ya que yo este fin de semana, este sábado, voy a tener que estar aquí quieta, aunque no quisiera, pues creo que vosotras y vosotros tenéis que coger el testigo. Tenemos que acabar con la dispersión. No podemos consentir que otros familiares, cualquier amigo, se vean la situación en la que me veo hoy a cuenta de esta política criminal que solamente tiene su fundamento en la venganza. Por eso creo que con humor, con alegría y con muchas ganas de tirar para adelante, entre todas y todos tenemos que acabar con esta situación. Tenemos que lograr que todos nuestros seres queridos que están tan lejos vengan a casa y primeramente que vengan a Euskal Herria. Entonces, de nosotros y de nosotras va a depender, ¿eh? Nadie nos va a regalar nada. Pero yo creo, no, estoy segurísima que lo vamos a conseguir. Así que ya sabéis, os echo el reto de que ya que yo no puedo, todas y cada una de vosotros y vosotras tenéis que estar ahí. Eso va a ser el primer paso para lograr lo que necesitamos, queremos y porque es nuestro derecho. Nosotros también somos, los familiares y los amigos, somos ciudadanos y ciudadanas de primera categoría. Y esto es una política que va contra los derechos de nuestras personas, familiares y amigos encarcelados y también contra todo este pueblo. Porque hay muchos amigos, hay muchos familiares que tenemos que recorrer miles y miles de kilómetros cada semana. El sábado, ya sabéis, todas y todos a llenar Miribilla. Eskerrik asko, mosu handi para todas vosotras y vosotras. Para los que están tan lejos, para los que tenemos siempre cerca y para todos los que este fin de semana, porque no pueden estar en Miribilla, tendrán que estar en las carreteras. Así que Miribilla a tope.